Vamos a hablar una vez más de otro crimen en nuestra ciudad, ya suma el décimo y tiene que ver con este brutal asesinato en Empalme Graneros, Esquiú, al 5900. Una pareja de jubilados que estaban en la puerta de este local comercial, una granjita del barrio. Él más de 70 años, ella 68, cuando extraños aparecieron y comenzaron a disparar a mansalva. Bueno, los dos resultaron con heridos de bala, pero lamentablemente el hombre de esta pareja falleció. La mujer tuvo que ser derivada con algunas heridas de consideración y de hecho está internada a esta hora. Nosotros estuvimos en el barrio. Siempre se trabaja con el mayor de los hermetismos. Hay mucho miedo en estos casos, pero pudimos dialogar con la hija de las víctimas. Vine de mi casa y me quedé en la casa de mi mamá. Mi mamá lo mandó a mi papá a comprar verdura, lo mandó a comprar para negocio. Y después, cuando vino mi papá, yo no sabía que él estaba en la puerta. Yo escuché los tiros. Que ahí se agarré mi beba y me escondí. Y cuando lo veo que entra mi papá, se tira al piso. Cuando se tira al piso estaba lleno de sangre. Y yo empecé a gritar. Y mi hermano también estaba y gritaba. Y después, no sé, pero dijeron que era unos locos en moto que pasaron y le dieron a mi papá. ¿Había tenido una amenaza unos minutos antes? No, te digo la verdad, no vinieron, no vino nadie encima amenazada, nada. Entonces sabíamos que ponerle a la esquina de la casa de mi mamá, amenazaron a la señora, que dije la casa, esas cosas así, pero a mi papá, a mí yo no. Encima viven ellos dos nomás. Están como varias casas baleadas. ¿Qué es lo que está pasando eso? ¿Amenazan a la familia para sí, que dejen? A la señora de al frente también la amenazaron con un papel que deje las casas. ¿Por qué tienen que dejar sus casas? ¿Por qué? Si ellos se rompen el alma haciendo su casa. ¿Y ellos estaban en la vereda y pasaron y dispararon? ¿Así fue? Sí, estaba mi papá, dicen, en la vereda. Yo no lo vi a mi papá en la vereda, digo la verdad, pero estaba él ahí, parado en la puerta, se ve, y mi hermano. Tiraron. Cuando mi papá lo empuja a mi hermano, le dan dos tiros, le dan a él. Tiraron un montón, eso sí, porque hay agujeros por todos lados la casa. ¿Tu mamá también está herida? Sí, mi mamá entró, se ve que la bala dentro de la casa de mi mamá, porque le dieron en el brazo a mi mamá que estaba en el comedor, fíjate. Pero ella estaba dentro. Sí, y ella tenía, no sabíamos nosotros que ella tenía un tiro en el brazo y le dieron un tiro en el brazo, pero entró y salió, dijo los médicos. Todavía está internada mi mamá. Nunca, mi papá nunca tuvo un problema con nadie, nada, al contrario. Mi mamá también. ¿No? ¿Sabe, no sospecha de dónde viene? Te digo la verdad, yo no te puedo decir, viene de tal lado porque no lo sé. No lo sé. No sé por qué, no sabemos por qué hicieron eso. Hablamos de un barrio asignado por la violencia, donde una y otra vez muchos vecinos son amenazados de muerte para dejar sus viviendas, para ser tomadas por el narcotráfico. Una cuadra en que ya estuvimos muchas veces en los últimos meses. La zona de Esquiú, al 5000, 5500, en este caso al 5900. Bueno, estuvimos trabajando también en la mañana de hoy en el hospital en donde está internada la madre de esta mujer que recién hablaba, la otra víctima de balacera, que recibió heridas sobre todo en su brazo. Bueno, anoche sí ingresó esa pareja, como ustedes dicen. El señor falleció rápidamente al ingreso por las heridas que presentaba, tóraco abdominales múltiples. Y la señora tiene una lesión en el miembro superior que no reviste gravedad. ¿Está fuera de peligro esta señora? Está fuera de peligro, quedó para control y observación durante la noche y está siendo en este momento evaluada por, acompañada por la familia y el equipo de salud mental. ¿En qué horario ingresó? ¿Ingresó estable? La señora, el señor, bueno, falleció, ingresó inestable y falleció a consecuencia de las heridas, y la señora sí ingresó estable desde el punto de vista sistémico, obviamente con mucho conflicto por lo sucedido en el hecho.